Regreso aquí en DGSTV porque DGSTV te ve aprendiendo. Hoy sí fue martes de Joe. Hoy sí me adueñé de la conducción. Así que ya, aquí estoy con ustedes otra vez y empezando este bello programa, Encanto de Mujeres. Puras mujeres, así que bravo. Y el día de hoy va a ser doble porque tengo una bella mujer y un maestro excepcional de la guitarra. Diana Elisa Negrete, bienvenida, ¿cómo estás? Yo muy bien, pues muy contenta de estar aquí en DGSTV. Pues muy a gusto, le vamos a pasar muy bien, ¿verdad? Y el maestro Elías Torres, ¿cómo está, maestro? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme a este programa. Diana y Joe, No, gracias. al contrario, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Encanto de mujeres, qué encanto de mujer eres. Oye, pues muchas gracias. Oye, qué bonito título, ¿eh? Me gustó. Encanto de Encanto de mujeres. O sea, mujeres. mujeres encantadoras y que Y que cantan, ¿no? cantan, exactamente. Y mira, tú te trajiste un invitado de lujo. Ay, bueno, de lujísimo el maestro Elías Torres. Yo estoy muy, muy agradecida con él, tanto mi hermano Rafael como yo. Le tenemos un gran cariño porque hemos compartido con él, de verdad, escenarios, programas, cosas muy lindas. Y además de que es de verdad un honor y un placer que nos acompañe porque el maestro es un virtuoso de la guitarra, además que ha Claro. acompañado, bueno, a grandes figuras de la música en nuestro México, que ya él te lo platicará, pero de verdad que, maestro, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Diana, pero siempre que oigo la palabra de maestro y virtuoso, yo creo que solamente se podrían calificar a un gran guitarrista que acaba de morir ahorita, Paco de Lucía. Yo siento cuando me dicen maestro como que me queda muy grande el nombre. Soy empírico, soy guitarrista de olla, como dicen, nunca he estudiado la guitarra. Todo lo que toco, lo toco nada más de oído, porque desde muy chico toda mi familia eran músicos. Entonces uno andaba ahí, los chiquillos jugando, oyendo la música, y como que se le va desarrollando a uno el oído, ¿verdad? Nunca he estudiado. Me han dicho algunos amigos, buenos maestros, directores artísticos, dice, ni estudies, Elías, dice, ya traes ¿El don? el don, ya mejor ni estudios, así déjalo, me dicen, ¿no? Entonces, pues ahí lo dejamos. Pero sí se necesita a veces estudiar algo de solfeo para leer Sí. música, yo no leo nada, absolutamente nada. ¿Pero qué tal el oído, Pero el maestro? oído sí, Un oído un poquito está, extraordinario. sí, muchas gracias, sí. Qué bueno, todo eso nos va a platicar aquí en este ¿Cómo no? programa. Pues ¿Cómo no? ahora ¿Cómo sí no? nos vamos a aprovechar de usted. ¿Cómo no? Diana, comienzo contigo. Tú cantas, también, bueno, vienes descendiente de don Jorge Negrete. ¿Cómo comienza tu carrera artística, Diana? Pues hace algunos años, no muchos, durante mucho tiempo me dediqué a la comunicación, así que bueno, este medio me encanta, todo lo que es estar en la radio, en la televisión, me gusta muchísimo. Hice radio durante muchos años, hice algo de tele también, pero fíjate que siempre, siempre he cantado, ¿no? Desde, yo creo que es algo, como decía el maestro Elías, bueno, en su caso, una familia musical que escuchas música desde niño, en este caso, pues imagínate, ¿no? Yo los discos de mi abuelito los escuchaba también desde niña en mi casa. Recuerdo haber ido, fíjate, con el trío Calaveras, por ejemplo, a una entrevista con mi mamá, muy chiquitita, de muy niña. Entonces, siempre había tenido la inquietud del canto, aunque yo de repente decía, bueno, pues canta mi mamá, cantan mis hermanos, como que ya es suficiente, ¿no? Pero haciendo mancuerna de trabajo con mi hermano Rafael, pues empecé a tener el gusto por los boleros, también por la canción ranchera, y por supuesto, bueno, pues tomando clases, vocalizando, poniendo repertorio, poniendo tonos, porque también esa es una parte importante. Y otra muy importante, hacer tablas, ¿no? Porque pues puede uno tener de repente mucho conocimiento, ¿no? En la cabeza o etcétera, pero el estar en el escenario, pues
los nervios, ¿no? La interpretación, el contacto con el público, porque fíjate, yo la primera vez que yo estaba empecé a cantar, yo decía, bueno, si yo conduzco, me he parado en un escenario, gracias a Dios, por ejemplo, en un evento de la representación del gobierno de Nayarit en el Zócalo, bueno, me tocó conducir en el Zócalo, imagínate, con tantas personas, y decía, pues si yo conduzco, cantar, bueno, no, enfrentarme a un público cantando no me va a causar gran nerviosismo. Es otra cosa, es otra forma de comunicación. Entonces, tenía yo al mariachi a mis espaldas, que es que en realidad el mariachi es una formación orquestal, digamos, es cantar con una orquesta, ¿no? Claro. Es una especialidad de nuestra música que además está valorada, tú sabes que ahora es el patrimonio Obvio. intangible de la humanidad, a partir del año 2010 se declaró, se reconoció como patrimonio intangible de la humanidad. Entonces, bueno, yo tenía el mariachi detrás de mí y me temblaban las piernas, no sabes cómo. Decía, bueno, ¿qué es esto? Es algo extraordinario. La comunicación a través de la música es maravillosa y ya el maestro Elías pues nos contará también cómo resulta comunicarse a través de la música, pero lo disfruto muchísimo, lo disfruto mucho. Fíjate, Diana, perdón que te interrumpa. Perdón que te interrumpa. Ahorita que tienes bastantes tablas ya para conduciendo programas, ¿no? Pero dice que ya cuando la iban a soltar cantando con el mariachi y todo, es normal. No sé si se acuerdan ustedes de David Sáizar, que hermano de Juan Sáizar, eran primos míos los dos. Y David Sáizar cantaba precioso, era el falsete de oro, ¿verdad? Y duró muchísimos años cantando y me decía a mí, porque yo lo acompañé muchas veces, me decía, Elías, me subo al escenario y me muero de los nervios. Increíble. Juan no, porque Juan era más espontáneo, era más dicharachero, pero David sufría mucho en el escenario. Entonces el pánico escénico le pasa casi a la mayoría de la gente, ¿verdad? Maestro, Diana estaba comentando hace un momento de este nerviosismo que te temblaban las piernas cuando dijiste, ay, sí he conducido, pero yo canto, ha de ser lo mismo. Pero en su caso, usted no canta, No. pero acompañar y que todo el mundo esté al pendiente, a lo mejor no También es. directamente de la música, pero sí sabemos que si falla, uy, ya no se sabe la Sí. canción, híjoles, mira, Sí. no pudo tocar. ¿No le tocó también ese nervio, maestro? Bueno, en el caso mío, por ejemplo, que toda la vida acompañado a grandes personalidades, yo siento que la responsabilidad es el del cantante, ¿verdad? Toda la responsabilidad se la dejo al cantante, ¿no? Yo algunas fallas tengo bastantes fallas yo, porque como les digo, no soy de escuela, soy empírico. Y ahora tengo la novedad, hace un año y medio, 2 años, me pegó artrosis en este dedo, que ya me duele mucho. Entonces ya, aparte de que me duele mucho para tocar mi guitarra, me estorba el otro dedo que sigue, ¿no? Entonces me estorba, entonces siento mucho, pues, mucha tristeza de no poder ya tocarlo como yo lo que tocaba antes. Entonces ahora todo lo hago con mucho cuidado, con fallas, y les digo, si escuchan una falla, es estilo mío. Así es que, por favor, no se vayan a reír. Pero entonces me dice, tengo una hija que es una extraordinaria integrante de la Sinfónica del Estado de México, está con Batis, pero ella toca el contrabajo. Entonces, y me dice, papá, ¿por qué no te veo nervioso en los programas? Le digo, mira, hija, tengo una gran ventaja. Siento como que tengo seguridad en lo que estoy haciendo antes. De hace un año para acá ya no tengo mucha seguridad por el problema que tengo adentro. Dice, yo me muero de nervios en el escenario. Ella toca con varios grupos de música barroca, con la Sinfónica del Estado de México, con la Sinfónica de la Delegación Benito Juárez, y dice que se pone nerviosa. Yo no. Nunca me ha tocado, por ejemplo, el pánico escénico. Y espero que nunca me pegue. ¿Cuántos años son ya de carrera, maestro? Ay, Dios mío, decía, le voy a parafrasear al gran cómico Tuntún, dice, mi vida es corta, ya terminé, decía él, ¿verdad? Mi vida es corta. Yo empecé desde muy chico a tocar la guitarra, pero en realidad no me he dedicado a la guitarra. Yo trabajé 28 años en Banobras,
y de 20, 20, 22 años para acá, ya jubilado, ya le dediqué un poquito más de tiempo a la guitarra. Me ha dado el gusto de asistir con María de Lourdes, esa gran embajadora de la canción, a Holanda, fuimos 4 veces. Y todos los fans que ella tenía en Holanda, ya me los heredó a mí, porque yo he seguido yendo. Entonces he ido 3, 4 veces más y me fui con ella hasta Pekín y a Shanghái. Y nada más una guitarrita y otra guitarrita y María de Lourdes, y nomás que era una extraordinaria cantante, profesional 100%. Así es que le doy muchas gracias a este instrumento que me ha dado el gusto de viajar por muchas partes del mundo. Sí lo podía haber hecho, pero me hubiera costado, ¿verdad? Así es que le doy gracias a la guitarra y que soy muy ingrato porque a veces digo que no me dedico, pero sí debería de dedicarle un poquito, al menos ensayar, practicar. Ahora que tengo el problema del dedo, me dice un doctor, me dice, practique, 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 caliente la mano, pero soy muy flojo. Soy MF, medio flojo, por no decir MG. Oiga, maestro, ¿y hay alguna guitarra hecha especialmente para usted? No, fíjate, yo que tengo el gusto de contar como con 12 o 13 guitarras. De estas 12 o 13 guitarras, tengo para mí que es lo mejor que he comprado, una guitarra Pimentel, un señor artesano a laudero de la colonia de los Doctores, Juanito Pimentel, muy buen laudero. Tengo 3 guitarras Ramírez de España, una que me la trajo mi hija, hace 1 mes y medio me trajo una guitarra Ramírez. María Elena Leal también me dijo una vez, Elías, voy a Madrid, ¿qué quieres? Le dije, tráeme una guitarra, dame el dinero, por adelantado, ¿sí? Entonces, tengo 3 guitarras Ramírez, tengo una guitarra Contreras, tengo una guitarra alemana, también me la trajo un amigo de Banobres, el padre descanse, y tengo una guitarra de Paracho, Díaz Reyes, tengo una Damaso Vidales, tengo esta guitarra que me la regaló un vecino, que la acabo de mandar a arreglar con Juanito Pimentel. Muy buena guitarra, la tenía 45 años guardada y no, nunca la tocó el muchacho porque no sabía tocar la guitarra. Entonces tengo el gusto de, creo que la más consentida es la Pimentel. Ahorita me traje esta porque le metí mucho dinero para mandarla a barnizar y Que se luzca, que se a luzca. a la maquinaria nueva. Le pusieron, bueno, son unos lauderos extraordinarios los Pimentel. Es un comercial para ellos, les vamos a pasar el recibo, ¿verdad? No, igual sabe que podemos hacer también un programa especial con ellos. Estaría fabuloso, Imagínese ¿cómo? toda la La historia historia de... Sí. y personajes a quienes les Este han señor, en hecho. paz descanse, tiene 10 años muerto, se dio el lujo de mandar guitarras a España. Increíble. Y venían muchos muchachos de Japón, porque en Japón hay mucha afición por la música mexicana, por los tríos. Venían y en 8 días el señor Pimentel le hacía 2 guitarras y le hacía un requinto. En 8 días. En 8 días se las hacía. Y a mí duró mi guitarra para entregármela 2 años. Era muy especial. Era muy, la mía era muy especial. Y es la guitarra más económica, con la madera más humildita, así. Me costó 50 mil pesos en 1986. Ay, humildemente. Cuando el dinero valía. Pero ahorita nos van a deleitar ¿Cómo no? con Con mucho sus gusto. popurridos, con unos Ocurridos, como dijo mi popurridos, amigo. Y acompañando a A Dianita, Dianita, cómo no, con mucho gusto, porque Diana, también la quiere, abeja. empezamos, empezamos, ¿quién, La boca, empezamos las con No, ella? ni por favor. No, Elías, o un popurrí tuyo, ¿no? O después, como tú quieras. Como quieras. Pues vamos con. Empezamos, Susi Ni Argueta, por ¿qué, favor. qué Ni por dices? favor. Pero sí, por favor, acompáñame, ¿Sí? maestro Elías Torres. ¿Cómo no? Esta canción creo que es de Alberto Cervantes, ¿verdad? Así es. Muy simpática. Si no me quieres, ni modo, de amor no voy a morirme.
Se sufre cuando se quiere, pero se aprende a olvidar también. Recuerda lo que te digo, que la suerte que ahora tienes te envuelva entre sus vaivenes y ya veremos quién busca a quién. Ándele. Tarde o temprano he de mirarte como hoy me miras, yo te veré. Si piensas que por cariño he de llegar a rogarte, mi amor, ya te equivocaste, eso no lo hago, ni por favor. Dedicada a todos los encantos de mujeres. ¡Bravo! Para que se la canten, pues, algún galán, ¿verdad? A los encantos de hombres también. Claro, exacto. Sí, porque son encantadores, tienes razón, Joy. Tarde o temprano he de mirarte como hoy me miras, yo te veré. Si piensas que por cariño he de llegar a rogarte, mi amor, ya te equivocaste, eso no lo hago, ni por favor. ¡Bravo! Muchas gracias. Ay, no puedo aplaudir yo bien porque a ella le trueno los oídos al sensei, entonces, bravo, bravo, bravo. ¡Qué bonita voz, Diana! Ah, muchas gracias. Muchas gracias. Mi maestro, sí, de verdad, usted no tiene nervios de nada. No, ahorita iba a empezar con nervios, todo así, porque hay mucha gente, la mayoría no entiende mucho de música, pero tiene un buen sentido musical. Y empecé a tocar desafinado, porque no tengo el gusto, ahora sí que la disciplina de afinar antes de... Le puse el capo y empecé a oír la guitarra desafinadita. Dije yo, my God, ni modo. Entonces me sentí un poquito nervioso, pero no. Dije yo, adelante, que siga sí, así, ¿verdad? Ya estando uno, es cierto, Elías, ya estando uno en el escenario, ya no hay marcha atrás. Hay que, como dicen, el show debe continuar, ¿verdad? Y a veces también el cantante puede claro. ser que se desafine y resulta que pues la guitarra, la música te acompaña, te cobija y te endereza, ¿no? Entonces ya está uno oyendo y dices, ¡ah! Va por acá. Diana, ¿tú cuántos años tienes cantando? Aproximadamente unos 6 años, poquito. No tanto, por ejemplo, como Rafael, mi hermano, que pues ya tiene unos añitos más, aunque es menor que yo. Él hizo la carrera en el conservatorio, es tenor, y pues tanto en música popular como en música, digamos, operática, pues ya tiene bastante tiempo. Yo, bueno, pues como te decía, unos 6 años aproximadamente en el bolero, y no sabes, ha sido tan hermoso disfrutar de nuestra música mexicana, descubrir a nuestros compositores, lograr esta comunicación con el público. Fíjate que hace poco yo me tocó estar en la celebración de Santa Cecilia, la patrona de los músicos en Garibaldi. Entonces, siento de verdad un amor y un agradecimiento por nuestros músicos, por el mariachi, por toda nuestra música mexicana, por estas guitarras maravillosas que nos acompañan. Y de repente cuando escuchas el acompañamiento, los acordes de la Bikina o de nuestra ciudad o de todas estas canciones hermosas, dice uno, gracias Dios mío por darme la oportunidad de no solo disfrutar de la música, sino de poder interpretarla. Entonces, es algo hermoso, de verdad. ¿Y aquí en el DF dónde te has presentado, Diana? Bueno, ahí en Plaza Santa Cecilia estuvimos hace poco y hemos estado saliendo un poquito también fuera del Distrito Federal, en el homenaje a José Alfredo Jiménez en Dolores Hidalgo, Guanajuato. Tuvimos el gusto de que nos invitara a mí y a mi hermano Rafael, José Alfredo Jiménez Jr. Estuvimos también en Chicago, en un festival de tequila y mariachi, que eso, bueno, no sabes, ha sido hermoso porque también
la población hispana de allá nos recibe, bueno, con un agradecimiento y un cariño. Aquí también en el Teatro María Teresa Montoya, en el Teatro de la Ciudad, en foros abiertos también de las delegaciones. Oye, y sí son, cada escenario es distinto, pero sí sientes esa misma adrenalina de decir, ay, voy a cantar, y no sé, ¿tú como cantante te tienes que concentrar o es el sentimiento? ¿Cómo te preparas antes de cantar? Fíjate que sí, yo, pues cuando está ahí uno en el camerino, las mujeres de repente estamos muy agobiadas por el arreglo, ¿no? Yo veo que los hombres se ponen un polvito, se ponen el traje y ya están listos. Si acaso, el polvito si acaso, pero sí. Bueno, maquillaje específicamente. Y para el brillito. Y si acaso, pues se visten y se van, sí, muy campantes al escenario. Pero nosotras es el arete, el rebozo, el moño, el collar, la falda y que bueno. El molcajete. Todo, el molcajete. Entonces, bueno, esa es una parte del nervio, ¿no? De quedar bonita para el público porque uno le debe respeto al público. Entonces, el arreglo también debe ser bonito para ofrecerle esta imagen, ¿no? Al público. Y luego la otra parte, pues, es calentar la voz, hay que vocalizar también antes de salir al escenario, y sí concentrarse, porque pues tiene uno que recordar perfectamente que vas a cantar, los tonos, y yo digo que empiezas a memorizar los acompañamientos musicales. Entonces, por ejemplo, si voy a cantar serenata huasteca, pues me acuerdo que están tararán, tan, 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 tararán, tan, 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 ¿no? La entrada y saber en qué momento voy a entrar. Muchas veces estar pendiente de quién me está acompañando y entonces miras en este caso miro al maestro Elías y tenemos de su parte una señalita para la entrada. Sí, son muchos factores, hay que sonreír, ¿no? En el escenario y las miradas, cuando no está uno como con un seguidor que no alcanzas a ver al público, a veces sí lo ves, pues hay que mirar al público, no hay que hacer este contacto visual y emocional también. Oye, la vez pasada, bueno, estuvo Marianita, que fue la madrina de este programa. Le preguntaba a ella por el vestuario y me decía, no, dice, ya hay mucha ropa que no me queda. Está creciendo. Está creciendo, sí. Tú con el vestuario, ¿cómo lo clasificas? ¿Tienes, te mandas a hacer cada cuándo? ¿Qué seleccionas para cada público? Y tú decías, a mí tampoco ya no me queda. No, no es cierto. Por la dieta. pues. Los dos trajes que tengo de mi guardarropa ya no me quedan, dice, ¿no? Pues va uno seleccionando, ¿no? Dependiendo del evento. Fíjate, se nota, ¿no? A mí me gusta mucho el negro. Porque ya con el negro le agregas accesorios, le agregas el dorado, entonces tengo faldas negras, tengo corset negro y entonces le pongo un rebozo tricolor y le pongo aretes dorados. También me gusta el blanco, me gusta el rosa. Hay cosas que he mandado a hacer, sí, faldas, por ejemplo, tengo ahí una buena costurera que me ayuda con eso. El rosa mexicano me encanta, el fuchsia en el escenario me parece hermoso y muy representativo de México, ¿no? Y las combinaciones, bueno, el rojo también, por supuesto, pero te digo, hay que buscarle el rebozo, el arete, la falda, la crinolina, ¿no? No, bueno, sí, para que vean todo lo que hacemos las mujeres antes de simplemente las que nos están viendo y que en la mañana dicen, ya tengo lista mi ropa, pero que dicen, no, mejor la blusa, no, mejor el pantalón, no, pero es que esas... Y te pones otra cosa que lo que habías elegido la noche anterior. Sí, así que imagínense, sí, ahora cuando va a salir a cantar Diana. ¡Ay, qué nervios! Y el chongo, también. Y aparte el peinado, sí. Sí. Maestro, usted, bueno, ha trabajado con Lola Beltrán, María de Lourdes, lo acaba de decir, sí. María Elena Leal. ¿Cómo es esto de acompañar? Son distintos caracteres de todos los artistas. ¿Hay alguno que le haya costado trabajo, algún artista de los que ha acompañado, que le haya costado trabajo y que haya dicho, híjoles, tiene el carácter muy difícil o que... María tenía un carácter mucho, muy especial, María. Pero era una extraordinaria cantante. Afinada, se sabía, no sé, 400 canciones y se sabía los tonos de sus 400 canciones y además sabía los
compositores de cada una de las canciones, porque es muy importante que el artista le dé crédito al compositor. ¿Sabes qué? Ahorita hay gente tan meticulosa, tan que tiene la atingencia de también de decir letra de fulano y música de sutano. Qué bonito, porque hay muchos compositores que ya están muertos que nadie se acuerda de ellos. Uh-huh. Yo, por ejemplo, cuando voy a un programa así, yo trato de hacerles un pequeño homenaje a mucha gente que nadie las canta, nadie los canta. A veces toco canciones de Domínguez, de Claudio Estrada, de todos los... Porque guitarra, por ejemplo, guitarra mexicana, desgraciadamente hay muy pocos en México. Creo que nada más está Rubén Esparza. Es un señor invidente, muy buen guitarrista, pero hay extraordinarios músicos mexicanos, pero clásicos, de conservatorio, que tocan pues preciosos, pero de música mexicana. Por eso yo siempre trato de rescatar un poquito. Digo, porque se habla mucho de rescatar como si estuviera presa, ¿no? No, es una palabra que deberíamos de quitárnosla de la boca, que rescatarla. Yo trato de hacerle un pequeño homenaje a los compositores. Por ejemplo, ahorita en el popurrí, que si me permiten tocarlo, pues hay dos canciones de Tatanacho, hay una de Mari Talavera y de mi primo Juan Saizar, que es un son muy bonito, que es un son que le puso la canción mexicana, dicen por ahí, que se lo compuso a María de Lourdes, y que porque estaba enamorado de María de Lourdes. Así que, ¿cómo es los periodistas, no? Dice, estaba enamorado. Juan era un extraordinario compositor, y sobre todo de canciones de sones. Ya no hay compositores de sones y de guapangos ahorita, ya no. Pues, ¿qué le parece si escuchamos su popurrido? El popurrido, como dijo la nueva rica, sale. Adelante. Thank you.
al amor con la guitarra? Pues yo creo que la guitarra debe ser como la mujer, ¿verdad? Hay que estar siempre bien con ella, ¿verdad? Es que hasta su gesto, su forma de agarrarla, de tocar, de entregarse. Hay que acariciarla. A mí me han dado algunas opiniones preciosas, ¿no? Me dicen gentes, por ejemplo, de la talla del señor de Televisa, del canal 13, el señor Salinas. Una vez en un evento que me invitaron a tocar, una fiesta muy privada, me dice, maestro, dice, qué manera de acariciar la guitarra, dice. Nos está haciendo una velada extraordinaria con esa guitarra. Les toqué popurridos de todo tipo, ¿no? De música norteamericana, de varias. Dice, estamos acostumbrados a oír que aporrean las guitarras la mayoría de la gente. Dice, y usted la acaricia. Le dije, pues hay que acariciarla como a las mujeres. La mujer ni con el pétalo de una rosa, ¿verdad? Para eso hay ladrillos y hay cuartas y hay cinturones. No es cierto. Okay. Y si quieren, miren, el maestro Elías Torres, junto con Antonio Vibriesca, tiene este disco. Aquí trae 16 canciones, La Feria de las Flores, La Rondalla, Aquellos Ojos Verdes, Las Perlitas. Sí. 2 de Abril, La Negra Noche, en fin, Mujer Ladina, ¿qué te ha dado esa mujer? Y todo lo pueden escuchar aquí en este disco, Guitarras Mexicanas. Y vean qué bonita portada. ¡Ay, qué bello! ¡Ay, yo quisiera seguir platicando contigo! ¡Claro! Ay, vamos, no, pero tienes que regresar porque todavía hay muchas cosas. Diana, ahora déjenme, hago otro cambio de micrófonos. Es que los micrófonos van de allá para acá y de acá para allá. Diana, tus próximas presentaciones, ¿y dónde los pueden contactar? En Facebook, Elías Torres, ¿verdad? Es tu perfil. Sí, Elías Torres Barragán. Elías Torres Barragán en Facebook. Y a mí, Diana Elisa Negrete, también en Facebook. Y tenemos un teléfono de oficina para contrataciones de eventos del maestro Elías con estos popurridos de guitarra preciosos. Y también, bueno, pues acompañándonos. Oficina es 91-51-9776, es teléfono local de Distrito Federal, con clave de la 55. Ahí nos contactan, ahí tenemos quien toma las llamadas y con muchísimo gusto. Nada más una última cuestión, no sé si tenemos mensajes del chat. Pues solamente saludos, porque están como yo, deleitados escuchando al maestro Elías. Están conectadas la técnica 56, la técnica 80, 101, 107, Ricardo, Esaú en la 113, Sergio en la 22, Lorena 39, en la 44, María del Refugio, en la 53, Carlos y la 68. Muchas gracias, qué invitado, cómo nos está deleitando con su guitarra. Y también mandan saludos al maestro, muchas gracias por su colaboración. Y también a Diana Elisa Negrete, de parte de la técnica 39, muchas gracias por su voz. Muchas gracias. Ahí están las felicitaciones. Saludos a todos los que nos están viendo en este momento. Y bueno, Diana, entonces quedamos pendientes de tus próximas presentaciones para que te podamos ir a ver dónde vas a estar, qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué. Muchas gracias, Joe. Pues todo lo vamos publicando en Facebook. Ahorita no doy fechas precisas porque no las recuerdo, pero ahí en Facebook, y vamos a estar en Morelia, Michoacán, en unas semanas también. Así que ahí les ponemos todos los datos de dónde, a qué hora y en qué fecha. Perfecto. Pues maestro, muchas gracias. Diana, muchas gracias. Vamos a cerrar con otra canción, pero pues agradecerles, muchas gracias por este programa, por este rato tan bello. Y por este rato de enamoramiento que yo estoy viendo la tele que me queda ya. Pero estoy con usted, de verdad fascinada de su enamoramiento con la guitarra, maestro. Sí, fíjese que pido disculpas por anticipar, porque ya tengo mucha falla por este dolor que tengo. Fui a ver un doctor, me dice, ¿qué es lo que le provoca el dolor? Le dije, pues me gusta mucho tocar la guitarra. Me dice, pues deje la guitarra. Le dije, mire, no vivo de esto, bendito Dios. Yo tengo una pensión de Banobras, tengo una pensión del Seguro Social. Lo hago por mucho gusto y acompañando a grandes personalidades. Por ejemplo, en el caso de Diana, la he visto crecer musicalmente.
y no es guayabazo, pero ha progresado mucho en la voz. Antes no cantaba, pues yo le acompaño a su mami, a sus hermanos, a mucha gente, pero ha mejorado mucho. Muchas gracias, maestro. Y tengo la gran, dicen que tengo la gran particularidad de que voy vistiendo a la gente que va cantando. Cuando no tienen la métrica musical, el sentido musical, yo los espero. Yo no voy como una pista, ¿no? Por ejemplo, hay muchos cantantes que no tienen métrica, van por un lado y la pista va por otro lado y se oye horroroso. Entonces yo tengo la particularidad de que me gusta escucharlas, acompañarlas, esperarlas, si se atraviesan, si no se atraviesan. Para eso yo pienso que es fundamental lo del acompañante. El otro día estuve con Cravioto. Iba por un lado y la vihuela y el guitarrón iban por otro lado. Y les dije, maestro, hay que esperar al maestro, él es el artista. Y ellos van. No, no se puede así. A mí me gusta esperarlas. Si se equivocó, me espero, ¿no? Sí. ¿Qué hombre tan paciente te encontraste? Eso es un arte. ¿Verdad que sí? Sí. Sí, uno con el maestro Elías de verdad se siente acompañado, porque te va guiando, te va acompañando y te va cobijando y viste tu interpretación, ¿no? La va vistiendo, entonces sí es muy, muy bonito sentirse acompañada por el maestro Elías. Ay, muchas gracias. Pues muchas gracias, de verdad. Gracias. Y nos despedimos, ¿con cuál canción? Fíjate que este es un son veracruzano del que yo me enamoré hace mucho tiempo. Me gusta mucho el ballet folclórico de México, entonces todas las canciones que se interpretan, los bailables. Y La Bruja es una de los sones que me encanta, tanto en la coreografía de baile, con las veladoras en la cabeza, a pesar de que relata una leyenda popular de pues una medio bruja, medio vampiro que chupa la sangre y esto, me parece tan dulce la música y la interpretación, así que vamos a cantarles La Bruja. Adelante. Acompañada de la guitarra del maestro Elías Torres. Ay, qué bonito es volar a las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana, ay, qué bonito es volar, ay, mamá, subir y dejarse caer en los brazos de una dama, en los brazos de una dama, y hasta quisiera llorar, ay, mamá. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta y una calabaza. Me agarra la bruja, me lleva al cerrito, me vuelve maceta y un calabacito. Que diga y que diga, que dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado usted? Ninguna, ninguna, ninguna lo ve. Yo ando en pretensiones de chuparme a usted. La bruja debajo de la cama,
Levántate, Arcelia, levántate, Adela, que ahí anda la bruja detrás de tu abuela. Que diga, que diga, que dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado usted? Ninguna, ninguna, ninguna lo ve. Yo ando en pretensiones de chuparme a usted. Ay, qué lindo, Joel. Regresamos cuando tú quieras. Ah, sí. Bueno, compromiso. Bueno, pues muchas gracias, maestro.